Hello, hello. Hi, class. Hello, hello, hello. Hola, Nice to see you. good evening. Hi, good evening. Nice to see you. ¿Cómo estamos? Bueno, que no lo veo todavía todo. Great. You feel great today. Excellent. That's it. Solo 9 habíamos ahorita. Good night, teacher. Hi, good night to you. Veamos el chat. ¿Qué pasa en el chat, chicos? Hay ¿Quién está una enfermo? teacher. Ajá, tell me. Esta vez tengo problemas con mi cámara, pero ya esta semana resuelvo eso. En serio, vamos a comprar una nueva, dice. Sí, Excelente. Yes, a lo okay. mejor. That's all right. Okay, nice to see you. A los que han encendido su camarita y los demás, ¿dónde están? Veo acá que alguien está enfermito. Evangelina. Eva, no vendrá. De ahí. Stephanie Melgar, she's coming late. Y no hay más. That's all right. Ok, ya revisamos el chat. No veo mayor cosa. Ok. So, nine, ya somos 9. Yo creo que por la puntualidad, chicos, igual siempre recordarles, ¿verdad? Que vengo de una clase anterior y cuando hago el cambio, ahí puedo tardarme un par de minutitos, pero siempre les cubro los 60 minutos, ¿ok? Los 60 minutos de la clase ustedes siempre los van a tener, ¿ok? Por si les preguntan qué pasa, la teacher no se conecta, es eso. Voy clase, 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 pero aquí estamos, ¿ok? Solo veo a 4 estudiantes y los demás, Susana, Brenda, Kenia, Omar. Ahí me explicaron lo de la cámara también, ¿verdad? So, class, did you practice your English? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Practicaron su inglés? Did you practice? No. No, come on, class, ¿por qué no? Why you didn't practice? Ah, ya No veo me a quedó Dagna. tiempo. Hi, Dagna. Veo a Omar. You didn't practice? Class, practiquemos, ¿oh? Hoy les pregunto, veamos, hagamos un repaso de lo que vimos last week. Tell me the day. Vamos, la fecha. Sin dudar, díganme la fecha. What day is it today? De Y... nueve, Oh, no, no, three, no. Siempre la fuente. completa. Ajá. Fecha. Monday. Monday, no me asusta en clase. Monday, ajá. January. 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 Excellent, January. January. ¿Qué fecha? January, January. ajá, continue. 20. 23. 23. 23. No es 23, no lo voy a aceptar como correcto. 23, no. 20. 20. Excellent. ¿Quién salvó a la clase, Gabriel? 23rd. How about the year? 20. 23, that's it. Acuérdense, los números ordinales se usan para dar fechas. 23, no. 23. ¿Qué vimos la semana pasada aparte de esto? Vimos. Ah, ya me acordé. Future. ¿Y cómo expresábamos el futuro? ¿Se acuerdan de la estructura? Be plus. Great job, Going please plus going to to. Deme algunos ejemplos. Look, what are you going to? Les pregunto yo a ustedes. Hey class, what are you going to do after the class? ¿Qué van a hacer después de la clase? Ejemplo. sleep, dormir. Ah, ok. Pero I am sleep. going to Ahí se me do quedan cortos. Ah, muy bien. Miren, ahí me está salvando la I clase, was going Gabriel. to Miren, necesito sujeto. sleep. I Verbo to be. eat dinner. Going to. Miren, va. Going to sleep. Moisés, ya saben cómo va. Siguiente. What are you going to do? I am going to. Going to eat dinner. Oh, really? I am going to eat dinner.
Otro ejemplo, any other example? I'm going to brush my teeth. Watch TV. Ok, vamos a poner esos dos. To brush my teeth. And to watch TV, you said, right? Watch TV. Ok, más ejemplos. Speaking, what are you going to do? I'm going to brush. Okay. You're going to brush. Así, algo así. Sí, aquí está. Es de cepillar los dientes. Sí, aquí ah, está. Aquí está, perdón. Así que no me vayan a decir sleep. Eso sería incompleto. Miren la oración completa. I am going to sleep. Así que próxima vez que les digo, what are you going to do? Sleep. En español estamos muy acostumbrados a dar respuestas corto, incompleto. Okay, excelente. I am going to wash. Cuando uno se baña, wash. Pongámosle, take a shower. Shower, correcto. Sí, tomar un baño. I'm going to take a shower. Pero hace mucho frío, ma. No importa. Ah, no importa, teacher, me importa ese, qué raro. Me encanta. Así que miren, en un par de minutos ya hicimos el repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Ven, no es nada difícil. Vayamos haciendo el repaso. Si no se nos olvida, practice, practice. Right now, for class number 4, en la clase número 4, vamos a concluir con la sección 2. Sección 2 se puede ver en una sola clase, muy fácil. Section number 2. And let me show you here, section number 2, title. ¿Cómo se llama la sección 2 clase? What is the title? What is the mother? Mother. ¿Cómo se dice mother? Mother, okay. O mother. Mother. What's the mother? What is the mother? What's the mother? What's the matter? What's ¿Y qué significa eso, clase? Hey, what's the matter? ¿Cómo responden a eso? What's the matter? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, Dagna, ¿cómo estás? The matter is... Ajá. ¿Sí? Tell me, Catherine. What's the matter? ¿Puede hacer referencia? Confundí, no era eso. ¿No? Ok, no. No importa si se equivocan. Siempre lo que se acuerden. Es que yo sé que algunas de estas cosas ya las saben. Por eso les consulto. Hey, what's the problem? What's the issue? También podrían escucharlo, fíjense. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te pasa? ¿Issue? ¿Qué quiere decir? Es un sinónimo para matter o problema. Los tres son sinónimos. Problema, situación, problema también, madre, la situación. Entonces, casi siempre hacemos referencia. Esas dos significan madre, si quiere decir problema. ¿Y qué dijo la otra, perdón? Issue, también. Problema, puede ser ¿qué? Como problema. Son los tres sinónimos. Issue es problema también. Sí, también un issue, un problema. Ok. Y casi siempre preguntamos eso para referirnos a problemas de salud. Problemas de salud. Veo a alguien bien desanimado, bien callado. Hey, what's the matter? What's the problem? Hey, what's the issue? ¿Por qué hacemos esta pregunta? What's the issue? Para queremos saber qué le pasa. Queremos saber qué le pasa. No vamos a decirle, estás enfermo, sino porque eso suena como una afirmación. Ah, sí, estás enfermo. Sí, no. Y muchas veces las personas no están enfermas, sino que puede ser que estén preocupados porque se me perdió el teléfono, no tengo dinero, problemas. Entonces, hey, what's the matter? Y ahí las personas nos pueden decir si es que están enfermos o si es que algo más pasa, ¿ok? So, what's the matter? Para eso es, para saber qué le pasa a la persona. What's the matter? ¿Ok? Y para hablar de health issues, problemas de salud, que necesito repasar the parts of the body. Sé que ustedes ya saben las partes del cuerpo, si no, pues repasemos las parts of the body. Y esa es la sección 2.
So, antes de ir a la plataforma, les pregunto. Hey, class, what parts of the body do you know? Menciónenme las partes del cuerpo que se saben. Go, please. ¿Ninguna? Nose. Forehead. Eyes. Head. Ears. Nose. Eyes. Lips. Lips. Hands. Hands. Arms. Elbow. Mouth. Elbow. Mouth. Mouth. Hay otro por acá de un tobillo. ¿Qué más? ¿Cómo se llama este dedo? Lips. ¿Este dedo cómo se llama? Ni idea. ¿Y esto cómo se llama? Fingers. Tom. Ah, Tom. Excelente. ¿Quién lo dijo? Tom. Wow, excelente. Pues sí, ya saben. Okay, Dagna, muy bien. Tom. Vaya, cositas así es que vamos a repasar ahora. Yo sé que ya lo saben. En Listen. Yo sé que en la plataforma. Lo que estoy viendo mañana. Ah, aquí está. If you go to the platform, ahí van a encontrar un video. You're going to find a video. Lo que pasa con este video, sí me sirve para practicar pronunciation. Pero siento que no se ve o alcanzan a leer. No, right? O yo soy la del problema con mis lentes. No. It's like too tiny, muy pequeñita la letra. Pero los motivos. Vayan a la plataforma, revisen el vocabulario que tienen acá, practican, por ejemplo, leg, knee, ahí la pronunciación, ankle. Pero prefiero compartírselos un poco más grande. Here, es la misma información, same information, right? Aquí sí vemos un poco más, claro. Ok, so parts of the body, and right now, we are going to start with this one. Empecemos acá por grupos. This first group. Okay. And I have the first one. Back. Back. What is that, class? What is that in Spanish? Back. ¿El hombro? Hombro. Not really. Hombro. No. Espalda. 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 Muy bien. Espalda. Ah, back. Viene como de backpack. ¿Han escuchado backpack? Sí. Es yes. Como una bolsa. Sí. Yes. De mochila o algo así. Tiene que ver con espalda. Yes. Next okay. One. Shoulder. Sí, es el hombro. Hombros. Es el hombro. Eso sí, es hombro. Y como tengo dos, ¿cómo lo hago plural? Miren. Con la shoulders. S. Shoulders. 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 Muy bien. Chest. ¿Qué será eso? Pecho. El tórax. Ajá, o el pecho. Vamos a dejar acá esto como algo que vamos a explicar más adelante. Chest, sí es pecho. Chest. Arm. Brazo. Suena la M, arm. Muy bien. Arm. Y como tengo dos, sería arms. Arms. Muy bien, solo agrego la S. ¿Es brazo o el antebrazo? Brazo. No, es el brazo. Arms. El brazo. Sí, el brazo. Estómago. Estómago. Y este, ajá. Estómago. Esta CH no suena estómago, no. Suena como una K. Estómago. Ajá, no suena como CH. Nunca me digan estómago, no. Estómago. No se convierte en K. Estómago. ¿Ok? Excelente. Let's continue. ¿Tenemos plural para stomach? No. No. Nosotros no. Tenemos uno. Solo uno, gracias a Dios. Si no, comeríamos el triple. Vámonos aquí. Next one. Eye. ¿Qué será eso? ¿Qué es eso? Ojos. ¿Y en plural? ¿Cuál es el plural uh-huh. form? Eyes. Eyes, bro. Eyes. Ojos. Eyes. Ajá, singular. Eye. Plural. Eye. Y luego tenemos igual la combinación de eye y brow. ¿Qué será eso? Ceja. Eyebrow. Son estas cejas. Eyebrow. Eyebrows. Aquí se agregó la S para pluralizar. Nose.
Nose. No, nariz. Nariz. This one. This is my nose. Mi nariz. No sé. Mouth. Mouth. La TH tiene sonido. Mouth. 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 Que es mi boca. Recuerden que la boca hay varias partes de la boca, que están los dientes, la lengua, pero acá está los labios también, pero aquí es boca, mouth. ¿Cómo decimos labios? Do you know? ¿Labios? Lips. 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 No está aquí en mi lips. Imagen, pero son lips. ¿Okay? Lips. Lips. This one, throat. Throat. Cuello. Not really, no es cuello, throat. Garganta. Ajá, garganta. Muy bien, es mi garganta. Es garganta. ¿Y entonces cuál es el cuello? Neck. Neck. Ahí neck. Sí es el cuello. Neck. Throat, garganta. La parte interna. Hair. Hair. Pelo. Escuchen, la H suena como J. Hair. 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 Lo mismo para head. 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 Cabeza. Head. Ear. Ear. Orejas. Oreja. Ear. Perdón. This one. Miren esta. Tooth. Took. Tooth. En plural. Sí. Dientes. Los dientes. 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 Y dientes. Y dientes. Aquí cambia la escritura. No le agrego S. Jamás me van a decir tooth and teeth. No, eso no existe. Singular. Tooth. Plural. Teeth. Diente. Este sería diente. Y estos dientes. Okay. Ok. Es una excepción. Chin. Chin. Aquí está la chin. La quijada. Ajá. ¿O cómo le llamamos? La barbilla. Barbilla. Ajá, la barbilla, le dicen el mentón. O mentón. Chin. Ajá, también. Chin. Ahí estamos. Let's move on. Vamos a las pictures de abajo. And we have. ¿Dónde está? Aquí está. Elbow. Elbow. El codo. Y como tengo dos, ¿cuál es el plural? Elbows. Excellent. Finger. Finger. Dedo o dedos. Dedos. Pero hace referencia a estos cuatro dedos. Este dedo, que es el dedo, ¿cómo le llamamos a este dedo? Pulgar. Pulgar. Al pulgar se le llama diferente. No es un finger, el pulgar es. No sé si han visto esto. En YouTube se usa mucho. Thumbs up. Hey, thumbs up. Pulgar arriba. No. O un like. Hace referencia al like. Like. ¿Por qué? Porque damos estos dedos. No, no es otro dedo. Thumbs up. Entonces, thumb se le llama a este, al pulgar. ¿Ok? Pulgar. Finger, teacher says un finger, pero tiene su nombre, thumb. Los cuatro que me restan de la mano, esos sí son fingers. Entonces no le puedo llamar a este finger, claro, tengo five fingers, tengo cinco dedos, pero dedos. Para referirme a él solamente al pulgar. Es thumb. Muy thumb. Bien. Excelente, yes. Y obviamente tengo mi hand, mi mano. Como tengo dos. Hands. Right, chao. Creo que este no se lo dije, ¿verdad? Hip. Hip. No. Hip es la cadera. Hip. Hay una combinación, por ejemplo, hip hop. ¿Han escuchado? Hip hop. Sí. Hip, que es cadera. Hop, es un salto. Como un baile que lleva saltos y movimiento de sus caderas. Hip hop. Wrist. Wrist. Tiene que ver con mi mano, esta cara. Wrist. ¿Qué será wrist? La muñeca. Wrist. Esa es la muñeca. No me van a decir muñeca, literal. Que es doll. No. Yo lo traducí cuando estaba haciendo el de la plataforma y me decía que era pulsera.
Ah, es que, pero pulsera sí tiene que ver con la parte del cuerpo. Nunca decir muñeca, muñeca, nunca. Eso es muñeca en inglés, miren. Doll. Pero no, la parte del cuerpo es wrist. Gris. Muñeca, ajá, muy bien. Ruiz. Wrist. Leg. ¿Qué le sigue? Leg. Pierna, pero como yo tengo dos. As I Left. have two legs. Knee. La K no lleva sonido. Knee. Ni rodilla. Pero como tengo dos, I have two Knees. knees. Ankle. Uncle. ¿Qué será esto? Tobillo. 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 Muy bien. Ay, miren acá, los dedos de los pies no se llaman fingers, se llaman toe or toes. Toe, toes. Aquí todos se llaman igual, no hay diferencia. Fingers es para las manos. Toes is for your feet. Yes. Singular y plural. Pie. Foot. Acuérdense del fútbol. Balón, pie. Fútbol. Pero quiero referirme a los dos pies. Feet. Pies. Okay. Questions, preguntas. No. Vale, vamos a ver las excepciones. Foot and feet es lo mismo. Sí, solo que uno es singular y el otro es plural. Nunca puedo decir foot o feet. No, nunca le agrego ese. Muy bien, vamos a las excepciones, a los que les dejé por ahí. Ok, the first one. Ese, miren, chest. ¿Qué les dije que era chest? What is that, class? What is El chest? pecho. Pero solo se ocupa para men, para chicos, para hombres. Voy a ocupar pecho como chest. ¿Y qué pasa entonces con las mujeres, con las niñas? No se va a llamar chest. Se llama breast. Breast. This is my breast. This is my chest. Eso sí, siempre, porfa. Chest and breast. Cambia la forma de llamarlo. ¿Cuál era la otra anotación que iba a hacer? Let me see. This one. ¿Qué les dije de eso? Tooth and teeth. Uno era diente y el otro dientes. Ajá, diente, diente, singular, plural. Excelente, si me prestan atención. ¿Y este qué pasa? Foot and feet. Lo mismo. Igual, pie y pies. Pie y pies. ¿Y este? Tom. Solo el meñique. El dedo, pulgar. Solo para el pulgar. Pulgar, pulgar. Pulgar. Pulgar arriba de ese. Tom. Tom. Y ahí está. Obviamente hay muchas otras palabras o partes del cuerpo que no están acá, pero esto es para cómo repasar. To make like a review. And look, I have two incomplete sentences. Tengo dos oraciones incompletas. This is my, este es mi. Is hace referencia a cuántos. Uno, dos o cuántos. Uno. Singular, very good. These are my plural. O sea, partes del cuerpo que sí puedo pluralizar. Ok, ya están en plural. Look at the examples that I have. Y le pedimos Sam, Janet del Carmen, aprovechando que está ahí la camarita, que me iba a ver. Vamos, Janet. El que leo. Acá, these are my. Vamos, these are my fingers y todos los ejemplos que le siguen, Janet. Fingers, toes. Pero la oración completa, vamos, oración completa. There are my fingers.
One more time. These are. These are my fingers. Continue. These are my toes. Continue. These are my feet. Very good. Continue. These are my teeth. Teeth. Excellent. Estos son mis dedos. Estos son mis dedos, pero de los pies. These are my feet. These are my feet. Excellent. Great job, Janet. Catherine Stephanie, la tengo por ahí. Vamos, lo singular. ¿Cuál de las dos? Los singulares, por favor, están acá. Teacher, ¿cuál de las dos? Melgar, Melgar. Ah, yes, I forgot. This is my mouth. 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 Okay, continue. Okay. This is my nose. Yes. Nose. This is my leg. Leg, okay. This is my hip. This is my hip. Okay. So class, can you give me more examples? Denme más ejemplos con singular. This is my. ¿Los escucho? This is my stomach. This is my nose. Okay, continue. My mouth, my stomach. This is my chest. Okay, my chest. Pero chest, breast, sería particular. This is my stomach. There we go, continue. This is my hip. Mi cadera, okay. This is my nose. This is my head. This is my head, excellent. This is my neck. This is my neck, continue. This is my hair. Okay, this is my hair. Ahora vamos con los plurales. Chicos, participen, no tengan miedo. These are my, ¿cuáles podemos pluralizar? These are my eyes, great job. Continue. This is my ears. Ah, pero si decimos this is, these no are, muy these bien. Are continue. My Yeah. Great job, Catherine. These are my. This is. These are this, my these shoulders. Are my, these are my shoulders. Continue. Ajá, Kenia, Esther Abigail, Omar, Kevin, Gabriel. Vamos, practiquen. These are my. These are my eyes. These are my eyes. Muy bien. Estos son mis ojos. These are my knees. This is my back. These are my knees. Ah, pero back. ¿Cuántas back tenemos? This is my earth. This is my heart. Back. ¿Cuántas espaldas tenemos? This is my shoulder. Entonces sería, these are my back. My wrist. This is my back. This is my back. This is my back. Ah, muy bien. Okay. But don't worry. Ustedes se van a encargar de darme más ejemplos porque van a trabajar en grupos. Pero antes, let me check the attendance. Vamos a chequear. Ok. Aquí está. Veamos hoy qué es. 23rd. Brenda Yasmin Reyes. Present teacher. Ok, Brenda. Dagna Lizette Rocha. Present teacher. Okay, Dagna, Darling, Melissa Mente. Darling. Okay, she's not here. Esther Abigail Rivas. Present. Okay, excellent. Evangelina Yamilet. Ella es la que dijo que está enferma, ¿verdad? En el chat. Si no me equivoco, en el chat de WhatsApp. ¿Quién me ayuda a revisar? Sí, ella fue. Ella fue. Ella era. Fabiola Pamela León. ¿Dónde hay más? Fabiola Pamela. Fernando Manuel Molina. Present teacher. Ok, Fernando. Gabriel José Hernández. Present teacher. Great job. Janet del Carmen Carranza. Present teacher. Janet. Present. Santer Cruz. Esa fue Janet, ¿verdad? Ok. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson. Jennifer Guadalupe Corleto.
Jennifer, Jennifer Guadalupe, Juan Carlos Maravilla. Present. Okay, Juan Carlos, excellent. Catherine Stephanie Melgar. Present. Okay, excellent. Catherine Stephanie López. Present, teacher. Okay, excellent. Kenia Jamilet Pérez. I am here. Okay, Kenia. Kevin David Quijano. Kevin David. Kevin Josías. Le escribí en el chat que dijo que iba a trabajar hasta tarde y no se iba a poder conectar. Kevin David era. Ok, vamos aquí a poner el comentario. Kevin Quijano. Sí, Kevin Quijano. Gracias, Esther, por ayudarme. Kevin Josías Flores. Presente. Ahí está Kevin, muy bien. Laura Concepción Mena. Present. Ok, Laura. Omar Alberto Chacón. Present. Omar, ¿qué se me hizo? Ahí está, muy bien. Susana Yasmín Saldaña. Present, teacher. Ok, Susana. Virginia Stephanie. Virginia Stephanie Escobar. Ok. She's not here. And Yanni Carolina Cortés. Yanni. I guess she's not here, right? Vaya, ahí estamos. Vamos a trabajar en grupos. ¿Qué les dije que van a hacer? Five sentences. Bueno, no les dije nada. You're going to make sentences. En su cuaderno, in your English notebook, me van a hacer 5 oraciones con these are my. Sí pueden ocupar mis ejemplos, pero mejor agreguen otros nuevos. Y quiero 5 oraciones con this is my. Parte del cuerpo que están en singular. ¿Ok? ¿Está claro lo que van a hacer? ¿Is it clear what you're going to do? Yes. ¿No? Yes, yes, yes. Ok, les voy a enviar esa imagen también a WhatsApp, pero ahorita vamos 5 minutos en grupo de 4. Here we go, class. Go. Voy a andar por ahí ayudándoles, ¿ok? Go with your class. Okay. That's all right. I'm still missing Omar, Brenda Jasmine, y los demás no pudieron ingresar. Juan Carlos. Fernando. No. Go with your class, hoy Juan Carlos. Es que lo que pasa es que tenía apagado el micrófono, estaba hablando. Ah, yeah. Ok, estamos en grupo, vamos, ok. Ay, Omar, Omar es otro, ¿eh? Vamos con los compañeros, trabajen en grupo. There you go, mouse. Great job. Okay, Esther and Jefferson, vamos, speaking time. Vamos a hablar ahorita, speaking time. Buenas noches, sí, estuve saludando a Jefferson, pero no me contesta. Jefferson, where are you? ¿Qué se me hizo Jefferson? Ok, entonces trabajemos. Nosotras, vamos a ver cómo nos queda. Singular, vámonos con singular. Ok. This is my head. Ok. This is my head. By example. This is my nose. Ah, ok. Jefferson tiene problemas con el micrófono. This is my nose. Ok. This is my neck. This is my neck. This is my chin. This is my chin, okay. This is my hair. This is my hair, okay. Jefferson, igual en el chat puede ayudarnos ahí poniendo las oraciones y nosotros las leemos. Esther, vamos con plural, plural. These are my eyes. These are my eyes, okay.
Disarmar. Put. Okay, excellent. This is my hat. No, plural, plural. These are hands. My hands. Ah, cuando hablamos de los dos. These are my thumbs. O solo uno. Just one. Manos. Hands. 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 These are my escuché hands. Thumbs. Escuché thumbs. Los pulgares escuché. Pero es hands. Ok, hands. Muy bien. Great. These are my arms. My arms. Oh, and arms. Arms. Mis brazos. Arms. Yes. Excellent. These are my fingers. Fingers. Great job. Okay. Fingers. Fingers. These are my fingers. 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 Ajá, muy bien. Fingers. Finger, finger. Vale, lo que vamos a hacer, Esther, si quiere, la voy a enviar a otra sala para que escuche a sus compañeros. Igual a Jefferson. Los dos se van para la sala 4, ¿ok? Ok. Chao, muy bien, muy bien. Sala 4. Sí, es plural. Es plural. Yes. This. This, yes. Tongue, la lengua. Yes. Buenas noches. Me trasladaron para esta sala porque estaba sola. En serio, otra vez. Sí. Vaya, entonces, Esther, para que la vamos a poner al día. En la primera, pusimos de plural. These are my knees. Es there are, no. En plural. En plural. Yes, these are. Yes, these are. These are en plural. Y there is. There is para singular. Plural también. These are my hands. These are my fingers. Creo que nos hace falta uno de. Yo tengo cinco. ¿Cuál es la otra que me dicho? These are my elbow. Ajá. Toes. And arms, de plural. Okay. Sin, en singular tenemos. Did you finish? Finish? Yes, teacher. You finish? Yes, teacher. You did that. Super fácil, teacher. Solo cinco me pidió. 10 pídeme. ¿Verdad, Omar? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién más? Sí, ¿Laura, Fernando, sí, sí. Susana? Sí, finish, teacher. ¿Yo finish? Finish. Ok, vamos a chequear entonces en el grupo. Vamos a chequear ya el grupo principal. Excelente, chao. Did you finish, Juan Carlos? Solo yo estaba. Okay, so, really, okay. So let's wait for your classmates. Me aparecía al principio seis, nadie comentaba. Really, de, okay. De allí me aparecía solo Virginia y yo, hola, 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 nada. Bien, aquí estamos ya de regreso, we're back. So let me listen to you. Empecemos contigo, Juan Carlos, vamos a ver. Give me your examples with singular, singular, please. This is my forehead, frente. Yes, this is my forehead. Okay, continue. This is my knee. My knee, okay. This is my hair. Head. 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 This is my nose.
Nose, nose. Nose. This is my hair. Okay, my hair. That's all right. Thank you. Now let's move on. Kenya Jamilet Perez. Singular. Give me two or three examples. Deme dos o tres ejemplos cada vez que los mencione. Kenya Jamilet. Singular. This is my back. Okay. This is my elbow. Excellent. One more, please. This is my chin. My chin. Okay, great job. Kevin Josias, singular. ¿Cómo dijo? Disculpa. En singular. Tres ejemplos de singular. Three singular examples. This is my. Ah, va. Marinari, está ahí. Okay, excellent. Singular. Sí. This is my mouth. Okay, my this mouth. Is my leg. This is my leg. This is my chin. This is my chin. Great job. Dagna, vamos con los plurales. Así se dice quijada, chin. Chin. Así se pronuncia. This one, chin. Yes, chin. Ah, okay. Dagna, plural. These are my. Give me three examples. Ahora plural. Vamos con Dagna. No, Kevin, estuvieron muy bien los ejemplos. Excellent job. Bueno. You're mute, Dagna. El micrófono. Ya me dijo 10 ejemplos y el micrófono, por favor, Dagna. Ahí se dice. Sorry. No, don't worry. These are my knees. Okay. My... these are my ears. 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 Las orejas. These are my shoes. My shoes? No. No, toes. Foot. Toes. Toes, toes, toes. 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 Okay. Muy bien, toes. These are my fingers. These are my fingers. Excellent. Susana Yasmin and then Fernando Molina. Vamos a ver sus ejemplos en plural. Go, please. This is are my feet. These are my feet. Excellent. These are my teeth. Teeth? Dientes? Teeth. 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 Okay, great job. Fernando, now you. Excellent, Susana. These are my ears. Great. These are my hands. Hands. Great job. I like it. How these about... one more. Continue. These are my toes. Toes, perdón. My tears. Mis lágrimas. Tears, no? No, toes. Ah, my toes. Toes, toes. Muy bien. Ok, terminamos con Gabriel José y Laura Concepción. Plural, vamos, Gabriel. Plural. Yes, these are my. These are my shoulders. Great. These are my eyes. My eyes, excellent. These are my legs. And these are my arms. My arms, okay. These are my necks, creo que se pronuncia. Neck. ¿Pero cuántos cuellos tenemos, chicos? No, no es esa. No sé cómo se pronuncia. Era esa, era otra. ¿Cuál era? No se acuerda, pero estábamos bien. Neck. Siempre tengan ese cuidado. ¿Y quién era la última? Laura, ¿verdad? ¿Y qué hace vos, Laura? Ok, go, please. These are my lips. Are hands, okay. These are toes, these are my toes, these are eyebrow, okay, these are my arms. Okay, I like it. So, questions, preguntas sobre lo que hemos hecho hasta ahorita. Este es mi, estos son mis. This is my, these are my. ¿Quedó claro cómo estructurar esa oración? Para decir, hey, this is my head, these are my hands, this is my knee, this is my shoulder, these are my shoulders. Singular y plural, tengan ese cuidado, ¿ok? Expresar
la oración correcta para singular y la correcta para plural. ¿Quién se acuerda cuál era el título de la sección 2? La pregunta que les expliqué al inicio. Do you remember? Who remembers the question? What's the matter? What's the matter? Oh, excellent. Pues sí, presten atención. What's the matter? ¿Y para qué hacía esa pregunta? Why para I was preguntar. Asked. Para saber cuál es el para problema. Ver cómo se ¿algún problema? ¿Cuál es el estado de la persona? Rachel, ¿cómo se siente? Me encanta eso. ¿Cuál es el estado de la persona? Salud. La salud. Look what I have here. Salud. Cuando quiero hablar de eso, tengo dos preguntas. I have here the first one, la que teníamos ahí en la sección 2. What's the matter? Primera, what's the matter? Acuérdense que es la forma contractada de what is. Hey, what is the matter? What's the matter? What is the matter? What is the matter? Y que también, miren, what is. What's wrong? What's wrong? ¿Qué está mal? ¿Qué te pasa? ¿Qué está mal? Mal es wrong. ¿Ok? Hey, what's wrong? What's wrong? Y les preguntaba, les decía, ¿por qué hago usted estas dos preguntas? Para no directamente yo afirmar, hey, ¿estás enfermo? ¿Tienes algún problema? Well, what's the matter? What's wrong? ¿Cómo expreso entonces la respuesta a eso? Look. Vamos a utilizar esta estructura. Have plus a noun. El verbo have seguido de un nombre. Have plus noun. Aquí está. Para hablar de health problems, have y le sigue un nombre. Por ejemplo, I have a stomachache. Stomachache. Ache. I have a headache. Si se fijan, es la combinación de la parte del cuerpo, que sería stomach, más la palabra ache. ¿Qué significa ache entonces? What is that? ¿Qué será ache? Esto. Dolor. Significa dolor. Ache. Ok. Stomach. Ache. Dolor de. Estómago. Headache. Dolor de. Estomacache. De cabeza. De cabeza. El segundo es dolor de cabeza. Muy bien. Headache. Stomachache. Ah, veamos otros ejemplos que tengo acá. A backache. Backache. Dolor de. De espalda. De espalda. Me duele la espalda. A backache. Ear. Ache. ¿A qué hace referencia? De oído. De oído. Fíjense que aquí sí no es de oreja, aquí sí hace referencia al oído. Earache, me duele el oído. Earache. Este sí es bien común. Head. Headache. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Comí pupusas muy noche. I have a. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Stomachache. Stomachache. O comí algo en la calle. I have a stomachache. Hey, what's the matter? I have a toothache. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Fíjense que aquí puede hacer referencia a dolor de muelas o de diente, incluso de dientes. Dolor de dientes. Y no decimos exactamente cuál, si es la muela que me duele. O fuimos, en mi casa me pasa mucho, porque tengo braces, tengo brackets. Entonces, siempre cada mes tengo el dolor de dientes por los braces, ¿ok? Pero no todos los síntomas o los problemas de salud se pueden combinar con ache. Algunos ya tienen un título propio, por ejemplo, cold. Hey, what's wrong? I have a cold. Un resfriado. Tengo un resfriado. I have a cough. Dos. ¿Sí? Algo así se pronuncia. Cough. ¿Qué será eso? I have a cough. Sería como tos o gripe. Tengo, no, eso sí es tos. Gripe es esto. Tengo gripe, mira. De flu. I have the flu.
I have the flu. Gripe. Tengo COVID, dicen. I have COVID. Sí, gripe, gripe. Ya evolucionó la gripe, ¿verdad? I have COVID. Fever. Fiebre. O temperatura. Fiebre o temperatura, como le llamamos, fiebre. O calentura. Es que no, calentura. Que algunos usan calentura para algo más, pero no. Es temperatura. Fiebre, ¿verdad? Fever. I have a fever. Que ya es un síntoma. Puede ser un síntoma de resfriado. Fever es un síntoma también de flu. A sore throat. ¿Qué me pasa? I have a sore throat. ¿Dolor de garganta? Dolor de garganta. Sore es como dolor o también puede ser como me arde, me duele. I have a sore throat. I have a sore throat. Que pueden ser todos una combinación de a cold o de flu. Y miren lo que tengo acá. ¿O quién me ayuda a leer? Please. Ya mucho hablé yo. Vamos. This one. ¿Cuál? Veamos esta. Aquí la nota que les puse. Vamos. For the month, health problems. Ajá, yes. Say A, N. N. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se le llaman a esto? A and N. Preposición. Artículos. No, son artículos. Articulate. Que significa uno. I have a cold. Solo que si se acuerdan de la regla, a lo voy a ocupar antes de una consonante. Before a consonant, and I am going to use and before and vowel. Así se usa. No se puede traducir literal al español. Tengo una gripe. No, nosotros decimos tengo gripe. Pero en inglés sí. Se ocupa a cold. I have an earache. I have a... Aquí están, miren. A headache. I have a stomachache. I have a toothache. Please. Aquí dice la otra parte. With flu, you are going to use el artículo. I have the flu. Nunca vamos a decir I have a flu. ¿Okay? Esa es la excepción, son las excepciones. Okay. Right? Pero no solo puedo expresar cómo me siento con have plus a noun. ¿Qué más puedo ocupar entonces, teacher? Puedo ocupar el verbo feel plus an adjective. ¿Se acuerdan de los adjectives? ¿Para qué me sirven los adjetivos? ¿Para qué son los adjetivos, clase? Para resaltar las cosas. Cerca, pero no. Para describir, en este caso, cómo me siento. ¿Cómo me siento? Voy a ocupar el verbo feel, sentir. Hey, class, how are you? Podemos responder usando adjetivos. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Entonces ocupo el sujeto, I, le sigue el verbo I feel, y luego, depende cómo se sienten, I can use a negative adjective or a positive adjective. ¿Okay? Puedo ocupar un adjetivo negativo para decir que me siento mal. Obviamente un positivo, me siento muy bien, no tengo ningún dolor. ¿Cómo entonces me quedarían mis oraciones? Look. Negative adjectives. I feel horrible. Me siento. Horrible. Horrible. No es que me veo horrible, no. Me siento horrible. I feel horrible. I feel awful. ¿Qué será awful? Miren esto. Muy mal. Es awful. Muy, muy mal. I feel awful. Es como horrible, terrible. Terrible. I feel terrible. Me siento terrible ahora. I feel terrible. Y esto creo que esto ya es un serio problema, clase. No sería tanto de enfermedad. I feel miserable. Me siento bien miserable. No, pero hay... ¿Qué enfermedades los han hecho sentir así a ustedes? Miserable.
El COVID, ¿verdad? Miren que a mí nunca me dio COVID. La chikungunya, a mí sí me dio. COVID ay, nunca me dio. Robó. Lo que yo sepa, nunca me sentí miserable, pero con chikungunya, sí. Qué horrible esa enfermedad. Ah, cuando nos da migraña, I feel horrible. En serio, que es horrible la migraña. O I feel awful, así, pero súper, súper mal. Esto como que es COVID, ¿verdad? Esta picture. Horrible, yes. Miserable. Right? Pero no siempre nos sentimos mal. O sea, a veces nos sentimos súper bien. Entonces, ocupemos los positive adjectives. I feel fine. Casi todos ocupan el fine. How are you? Fine. Ahora podemos agregarle I feel fine. Me siento bien. I feel fine. I feel fine. Cuando decimos solo fine, estamos ocupando bien. Oraciones súper cortas, o sea, no como la estructura correcta, completa, perdón. How do you feel? Fine, happy, great. Pero ocupemos en este caso, aprendamos a ocupar la oración completa. I feel, me siento. I feel fine. I feel fine. I feel great. I feel terrific. ¿Qué será terrific entonces? I feel terrific. Es algo positivo, no es negativo. I feel terrific. Me siento muy bien. Y este, I feel fantastic. Todo está perfecto. I feel super happy, like this dog in the picture. Okay? I feel. Entonces ahí saben ahora cómo expresar. Cuando les pregunten, how do you feel? Casi siempre, ¿cómo te sientes? Ocupamos el verbo feel. I feel sick. How are you? Podemos ocupar, si gustan, solo los adjetivos. How are you? Awful. I'm a terrible teacher. How are you? I'm fine. I'm great. I'm terrific. Pero sí, la estructura del verbo feel, ocupo adjetivo. Ok, class. Terminamos la clase consultándoles. How do you feel? Ocupen negative or positive adjectives. How do you feel, class? Los escucho. Veamos los ejemplos. How do you feel? I feel awful. I feel fantastic. I feel great. Feel awful, Fernando? Yes. Like this picture? Why, Fernando? ¿Qué? Estoy un poco enfermo, la verdad, teacher. Really? Fernando está enfermo. Oh, no. Esperemos que se sienta mañana. Great. We hope you feel great tomorrow. ¿Qué más? Den más ejemplos. I feel great. You feel great. Catherine Stephanie López, excellent. Yes. Got it. ¿Cómo se sienten? I feel sleepy, teacher. I feel hungry. I feel tired. I feel tired. I feel tired. Es lunes. I'm starving. 10 de la noche. I'm starving too, Omar. También tengo hambre. Pero miren, se fue la clase en una hora, súper rápido. Esta diapositiva también se la voy a compartir como imagen ahorita. Practiquen cómo se sienten. I feel. I have the flu. I have a headache. Podemos combinar todos estos temas. Vamos a seguirlos repasando y los voy a consultar en cada clase. Ok, class. Class is over. Y si ya se acabó, vamos a continuar mañana a la misma hora, ¿ok? Thank you so much for coming. Okay, teacher. See you tomorrow. Good have night. A good night. Okay, teacher. Bye. Have a good night. Tomorrow. See you tomorrow.